convertirse en un gran evento. Pues yo creo que era muy esperado para la familia Bruno, Giuseppina, y bueno, por fin ya es un sueño hecho realidad. Aquí en Altola, cerca de Cabo Pino, pues ya tiene lugar este nuevo restaurante, se llama Dos, porque tiene dos conceptos de restaurantes. Uno es cocina mediterránea y otro cocina oriental. Bueno, han llegado todos los invitados, amigos de la familia, y que va a haber varios eventos. Y bueno, vamos a intentar entrevistarlo y a ver qué nos cuentan. Bueno, tenemos a los señores Giuseppina y Bruno. Felicidades en primer lugar, es un sueño hecho realidad. De verdad que sí. Elena, ¿qué quiere que te diga? Esto es, piensa, la última ópera que vamos a hacer. Bueno, ya se sabe, ¿no? La penúltima quizás. Bueno, vais a seguir la tradición de vuestro restaurante en este gran complejo. De verdad que todo otra línea. Es un restaurante asiático, un restaurante de eventos. Y ya nos iré informando de los eventos que vayan a acontecer en Dos. Felicidades, enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias. Hablamos con Don Jesús Tejedor, es el director de eventos de esta bonita casa de los señores Bruno, y que hoy estamos en esta cena privada porque van a venir muchos eventos importantes, y ahí me gustaría hablar con el señor Jesús para que me informe y nos hable pues de este bonito complejo de hostelería, porque eso es una maravilla, ¿no, Jesús? Sí, Dos es un espacio diferente, muy original, donde se conjuga la parte mediterránea con la parte asiática, y todo confluye aquí en el patio central. Bueno, por eso el nombre de Dos, ¿no? Por eso Dos conceptos. Dos significa dos personas, Bruno y Giuseppina, que son los fundadores, creadores y promotores de este nuevo espacio. Dos son dos culturas, las que hacemos aquí la cocina, mediterránea y asiática. Dos son los espacios, tenemos un salón de eventos que está preparado para cualquier celebración, y tenemos la parte asiática, que es una parte magnífica donde pueden degustar el sushi, los sashimis y todo lo que es la cocina asiática. Bueno, tu parte, que son los eventos y que me estaba definiendo el salón, cuéntame un poquito cómo se va a desarrollar esos momentos temáticos aquí en Dos. Bueno, nosotros te contamos con muchos espacios, no solo el salón mediterráneo, sino que luego en la parte superior contamos con dos terrazas magníficas, que son las terrazas para poder hacer ceremonias al aire libre y luego darle el cóctel y luego terminar de bajar a la cena. Los espacios son multitudinarios, como veis, el patio central, que puede acoger celebraciones de todo tipo, porque tenemos un cielo maravilloso en Marbella, donde aquí estamos a la sombra en esta hora y podemos disfrutar de la noche, tarde-noche, de lo lindo. A disfrutar esta noche, enhorabuena, felicidades también por tu trabajo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a vosotros, chao. Hablamos con José Luis Alcántara, que es el chef ejecutivo de estas dos cocinas que van a, bueno, van a ser, diríamos, el eje de la Costa del Sol aquí en esta zona de Artoa de Cabo Pino, que va a ser espectacular. Bueno, te va a tocar a ti definirme la cocina de Dos. Bueno, cómo no. Bueno, tenemos dos zonas, tenemos dos restaurantes. Uno es asiático, donde vamos a tener un bar de crudo. En el bar de crudos tendremos sushi, sashimi, lo que es un poquito de cocina japonesa. Y luego también tenemos algo de cocina Nikkei. Tendremos tiraditos, tendremos ceviches y algo de tataki. Dentro de la cocina caliente también tendremos algo de cocina tailandesa, algo de cocina vietnamita. Hemos dado una vuelta por Asia. Y si nos movemos al otro restaurante, básicamente va a ser una comida mediterránea. Nos vamos a entrar muy bien cocina española, cocina italiana, que como no, viene de la casa y viene... Y viene el señor Giuseppina y del señor Bruno. Y bueno, queremos hacer también algo de cocina turca, que más adelante iremos añadiendo poquito a poco. Bueno, la recomendación, le diríamos, siempre hay unos platos estrella, ¿no? Sí. Que tú has ido definiendo muy bien, pero sí me gustaría que... Pues mira, en el asiático, evidentemente, el bar de crudo va a ser la estrella, ¿no? Y luego en el Mediterráneo vamos a tener un grill y una parte de grill importante, donde vamos a tener muy buenas piezas de carne también. ¿Qué horario es el que vaya a tener? ¿Vais a almuerzos, cenas? Pues mira, el restaurante mediterráneo de momento va a estar abierto solo de noche, ¿vale? Y solo para cenas. Y el restaurante asiático lo abriremos a mediodía, va a estar abierto a mediodía. No tenemos todavía claro si al final, un poco más adelante, haremos desayunos por la zona, tenemos que estudiarlo un poco. Pero el restaurante asiático sí va a estar abierto a mediodía y por la noche probablemente hasta las 2 de la mañana. O sea que podemos dar una buena sobremesa. Bueno, ¿a
aquí hay muchos, también muchas chalés, muchas villas impresionantes en esta zona, y como he visto que tenéis también lo de las visas y tal, ¿vais a tener un concepto también de que la gente se pueda llevar, también cargarlo? Para sí, bueno, en la parte mediterránea no, pero en la parte asiática sí tendremos takeaway, pero un poquito más adelante. Bueno, pues enhorabuena, felicidades, probaremos. Muchísimas gracias. Aunque lo que nos va a sorprender esta noche. Bueno, esta noche tenemos un pequeño cóctel asiático y luego tenemos un menú mediterráneo. Bueno, no muy nuestro, pero bueno, un poco internacional. ¿Vale? Muchas gracias. Disfrutad de la noche, gracias. Hablamos con el señor Cristian Rey, que además es muy amigo de esta familia de Bruñolo y Giuseppina, y que viene elegantísimo. Bueno, él hace unas pulseras increíbles, tiene pulseras preciosas, que además ya lo conocíamos a él hace tiempo, y nos encanta, Cristian, que estés aquí tan elegante. Gracias, en hecho yo soy diseñador también, y hago ropa, hago para la señora también, Giuseppina. Es un traje que recuerda como un poco de época, ¿no? Sí, pero es la última moda, ese viene mucho mundial ahora. Trajes para hombres más hecho que antes, que no todo el mundo viene en cosas como Zara y cosas así, que más hecho. Y bueno, me imagino que Giuseppina hoy va a lucir algo tuyo. No, hoy no. Mañana posiblemente, pero hoy no. Bueno, cuéntame cómo ves este nuevo concepto de dos restaurantes en un mismo complejo, ¿no? Sí, yo lo veo muy bonito y algo nuevo. Muy interesante. Bueno, me imagino que nos veremos aquí, ¿no? Porque sí. Va a haber muchas veces en América. Sí. A ver si algún día vemos un desfile tuyo, sí. O tus pulseras, estas pulseras que son también. Te hago una vestida bonita para ti. Bueno, yo encantada. Tú sí. Sabes que para mí es un placer siempre poder contar contigo. Sí. Muchísimas gracias. A ti. Gracias. Javier también está aquí también para felicitar a esta familia que todo el mundo conoce y que, bueno, pues siempre la policía es muy importante, ¿no? Forma un papel fundamental, ¿no? Siempre para tener una ciudad que estemos todos los ciudadanos tranquilos, y es de agradecer que estés aquí también. Bueno, buenas tardes, gracias. Pues sí, la verdad que hay que apoyar iniciativas como esta, y hay que, como bien dice, la policía es importante, pero más importante es el tejido industrial, y nosotros estamos aquí para apoyarlo y para lo que necesiten siempre. Bueno, no sé si he estado tiempo de ver el complejo, porque es casi un complejo. No, acabo de llegar ahora mismo, me has visto, me estás haciendo la entrevista, y la verdad que no, todavía no he tenido tiempo de verlo. Buenas noches y vamos a disfrutarla. Muchas gracias. A vosotros, gracias. A vosotros. Hablamos con el señor Alcalá, es el teniente alcalde de La Chapa, y bueno, pues tiene muchísima tarea porque ya está también víspera de feria, pero hoy nos centramos en este festival gastronómico, en la nueva apertura del restaurante 2. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, qué bonito esto, ¿no? Para la zona de La Chapa, ¿no? Sí, la verdad que esto le da un caché a La Chapa espectacular, porque el sitio es impresionante. Yo lo había visto hace un mes o cosas así, pero vamos, no tenía ni idea lo bien que iba a quedar. Estoy maravillado, realmente maravillado. Es muy necesario en esta zona un sitio de esta categoría. Porque lo que engloba La Chapa es grande, es casi un pueblo, porque hay gente que me dice, pero si es que no hace falta salir de La Chapa, si tenemos ahí de todo. Sí, ya por suerte últimamente, de hace ya varios años, no hace falta salir de La Chapa para tener de todo, ¿no? Tenemos restaurantes, tenemos farmacias, tenemos supermercados, tenemos iglesias, tenemos colegios, o sea que tenemos de todo. Es una pequeña ciudad, La Chapa es una pequeña ciudad. Aparte que engloba el distrito más grande, porque tiene casi el 40% del término municipal, aunque en población somos más pequeñitos, pero en términos, en territorio somos casi el 40% del término. Yo creo que este restaurante puede tener mucha estación, porque también esta zona tenéis muchísimos extranjeros, ¿no? Sí, esta zona básicamente es muy extranjera, muy alemán, muy inglés. De hecho, dentro de unos días vamos a hacer una reunión con el grupo extranjero para fomentar un poco la integración de los extranjeros en la vida social de Las Chapas. ¿Sí? Enhorabuena por su trabajo, nos veremos en la feria. Bueno, eso quería decirte, no quería perder la oportunidad para primero dar las gracias a la familia Paparuso, que amablemente ha colaborado con nosotros regalando una serie de premios para el Día del Pedal, el restaurante 2 y también el Da Bruno. Y bueno, el día 3 es el pregón a las 10 de la noche, y espero veros ahí por allí, que va a estar muy entretenido, va a ser
un personaje muy conocido de voz, porque es un actor de doblaje, Héctor Cantoya, que vive ahí en La Chapa, y cuya voz la conocemos todos, no su cara, pero su voz sí. Y va a estar muy divertido todo. Espero veros por allí. Muchísimas gracias. Bueno. Venga, a vosotros. Bueno, Diego Catena, que es el artista, y que me imagino que va también, una de las notas va a ser tuya, ¿no? Nos encanta porque ya te hemos conocido anteriormente y la verdad es que es precioso lo que hace tu trabajo y me alegro mucho de que estés aquí esta noche. Muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que estoy contentísimo de estar aquí en la inauguración de Dos, de la mano de Curro Guadamuro, de Deli Tour y Marbella, como tú bien sabes. Y la verdad es que, bueno, cogimos el contacto en los premios Gastronomía y a raíz de ahí, pues bueno, quisieron contar con nosotros Bruno y Josepina para estar aquí en la inauguración de hoy. La verdad es que el sitio es magnífico y el día va a ser entrañable, la verdad es que está todo de lujo. Bueno, aquí me han dicho que va a haber la temática de eventos, que hay espacio para todo, ¿no? Espero que estés ya contratado, te fiche para todos esos eventos. Bueno, nosotros estamos hoy en la inauguración, que es lo importante. Nosotros, como bien sabes, estamos con el lanzamiento de mi disco y bueno, y hoy es un buen día para seguir promocionando el disco, que es lo importante. Pues supongo yo que volveremos por aquí, evidentemente, durante el verano. Pues bien, bien, estamos ahí, ahora con un proyecto a nivel turismo andaluz y todo, y bueno, y cadenas de radio, ahí estamos de todo un poco, haciendo todo lo que se puede para que por lo menos el disco se escuche y suene, poco a poco. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hablamos con Pilar Cerezo, una gran artista, igual que su marido y su hija. Y es que lo llevan en vena esto de la música y del espectáculo y todo, pero ya casi, tú formas parte de la plantilla de la casa. Bueno, un poco sí, porque tenemos mucha amistad con Bruno y con Giuseppina. Y bueno, pues somos casi de la casa, sí. Bueno, ¿qué te ha parecido este concepto? Bueno, a mí me ha encantado porque yo vine, lo vi hace mucho tiempo cuando estaba en obras y he venido hoy, está magnífico, está precioso. Está muy bonito. Bueno, hoy vas a hacer también algo, ¿no, Pilar? ¿No vas a sorprender? Bueno, no sé si me voy a librar porque supongo que sí, que algo cantaré, algún toquecillo daré. Enhorabuena, te vamos a escuchar ahora porque haces un trabajo precioso y tu hija que es encantadora, igual que tu marido. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, don Leonardo, que es un gran decorador, interiorista, es un genio, me han dicho, y es que es verdad. Bueno, ¿qué bueno, tal? Buenas tardes. Es culpa de la proveniencia, porque nací en la Toscana y me llamaron Leonardo. Entonces, claro, esta es mi mujer, que es mi musa, inspiradora. Entonces, por culpa de esto, tengo que hacer las cosas de una cierta manera, un poquito más con razonamiento y pensada. Me gustaría que me definieras un poco todo lo que está basado en este concepto 2. ¿En qué se ha basado para su decoración? Bueno, realmente todos somos 2. Tenemos un lobo bueno y un lobo malo, tenemos un yin y un yang. Esto es un poco el resultado de 2 personas que han luchado toda la vida para tener un sitio donde la gente pueda disfrutar y fundir 2 culturas, la antigua cultura oriental con la cultura rinascentista italiana. Entonces yo he intentado hacer un poco de lo mío y meter un pelín de cultura dentro de la hostelería, que también es cultura. La señora, ¿cómo es vivir con un genio? Sí, un genio. ¿Cómo es vivir con un genio? Bastante difícil, porque tenemos muchas discusiones, muchas conversaciones, pero ¿no? Esto pasa en toda la pero parte. Bien, bien, nos compenetramos muy bien, sí. Espero mucho que os guste. Hemos intentado en muy poco tiempo, muy poco, en 2 meses hacerlo todo y todavía queda algún detallito, pero todo bien, todo bien. Enhorabuena. Pues, espero gracias. Que os guste.
Muchas gracias. Bueno, hablamos con una gran señora que más yo quiero mucho. Yo creo que es querida por todo el mundo porque siempre tiene ese corazón y la verdad es que nos encanta. Hay que darle la enhorabuena y felicitarla porque tiene el puerto precioso. Es una maravilla ahora pasear por el puerto. El que diga lo contrario es que no lo ha visto porque es así, María Esté. Nosotros nos gusta pasear por el puerto y te tengo que felicitar porque es precioso. Está muy bonito, como habéis visto, podido ver. Le hemos dado un arreglo, vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir mejorándolo para que esa marca que tiene Puerto Banús de verdad siga siendo de primera línea, como debe de ser, y que haga, que no haga ese contraste que había de las marcas de firma, de alta gama, de primera línea, sea también el puerto una de esas marcas. Es verdad, más que vemos los yates tan bonitos, la verdad es que la gente pasea, se hace fotos y luego se la lleva a sus ciudades y digo, lo que tienen que presumir todas estas personas del puerto. Hombre, claro, y además que si tú te has fijado, está todo pintado de nuevo, pavimentado de nuevo, papeleras nuevas, letreros nuevos, banderolas nuevas, todo nuevo. Y claro, para que vaya haciendo juego con esos yates que tú me estás diciendo. De los aparcamientos, pues sí. Es verdad que había un poquito de tal con el tema y ahora siempre hay aparcamientos libres. Claro, claro, porque esto se lo estamos controlando muchísimo más y mejor y de verdad, que estamos muy contentos y vamos a seguir mejorando, que esto es el principio nada más de la mejora. Bueno, ¿cómo ves Marbella? ¿Cómo ves estas inauguraciones a la familia de Bruno y Josefina? Bueno, todo muy bien. Y este es un espacio que creo que va a ser un espacio que va, se va a hablar de él porque es muy bonito. Y le auguro pues lo mejor, mucho éxito y muy bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, que siempre es maravillosa con los medios y que a mí siempre me da mucha alegría. Por descontado, corazón, siempre, siempre aquí, a vuestra disposición. Gracias. Bueno, qué alegría nos da también ver tantos profesionales que vienen también a dar enhorabuena y apoyar a esta familia de Bruno y Josefina. El señor Tomás, que es también el director ejecutivo de todo Puente Romano, es una maravilla. Lo hemos entrevistado y además te tengo que decir, Tomás, que hemos tenido muchísimas visitas y que me han comentado lo bien que has hablado y lo bien que has explicado en la última entrevista que te hice. Pero hoy estamos aquí para darle la enhorabuena a Josefina y al señor Bruno. ¿Qué te parece este concepto de gastronomía 2 en 1? Casi. Es una pasada, la verdad que es una pasada, es espectacular. Me encanta el concepto, me encanta el sitio, me encanta la decoración, me encanta todo. No encuentro un punto débil a ese proyecto tan bonito y la verdad que es una pasada. Bueno, ahora hemos pasado, estábamos ahí en la parte oriental, ¿no? Pero tiene un super mega equipo también preparando ahí esta cocina oriental, ¿no? Es complicada la cocina oriental, Tomás. Bueno, tiene sus cosas, es como montar en bicicleta. Para quien no sabe, es súper complicado y cuando una vez uno ha aprendido cómo hacer las cosas, bueno, es montar en bici. Una cocina que también se ha puesto muy de moda, ¿no? Pues la cocina mediterránea quizás es lo que más conocemos, ¿no? Pero la cocina oriental que se ha puesto de moda hace unos años y yo creo que puede ser muy bien para tanto extranjero como vive aquí en esta zona. Vale, la cocina oriental lo que tiene es que es muy saludable. Yo no conozco a muchos japoneses gordos excepto lo que hacen el sumo, esos de pelearse, pero ellos tienen una alimentación especial. Pero es una comida muy natural, muy saludable, no tiene mucha salsa. El hidrato que tienen es el arroz, pero realmente no combina con muchas grasas. Y es una comida muy buena y aquí también tiene la parte mediterránea, aunque la gente dice que lo conocen, hay mucha parte del Mediterráneo que se desconoce. El Mediterráneo no se limita en España, Francia e Italia. Es mucho más amplio todo el Mediterráneo. Solo ha sido pionero también en introducir la cocina oriental en Puente Romano. Bueno, nosotros en el Sigril tenemos de todo, tenemos alrededor del globo, tenemos de todo el mundo y bueno, yo creo que cada cosa tiene el derecho de existir y la tarta es muy grande. Y en cuanto más bonito y más colores tiene el arco iris, más atractivo es Marbella para todos. ¿Qué definición
más bonita y más perfecta has hecho. Toma, muchísimas gracias y nos veremos ahí en Puente Romano, que además tenemos próximamente una cita con vosotros. Muchas gracias.